Hello.
Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. Buenas noches. Qué bueno. Teacher. Hola. I cannot activate my camera right now because I am driving. Oh, you're driving. Okay, no worries. It's okay if you cannot turn on the camera. I understand completely. Drive safe, please. Okay. Thank you for letting me know. Espero que pues los demás estén bien. Gracias por estar puntuales. Bienvenidos a la clase. Como pueden ver, les mandé la presentación un poquito, creo que despuesito de mediodía les mandé la presentación con lo que íbamos a continuar la clase del día de hoy. Déjenme abrir por acá y compartir la pantalla con ustedes. Ahí estamos. Vamos a empezar con tongue twisters. Tongue twister. A tongue twister is defined as a phrase or sentence that is hard to speak fast, usually because alliteration or sequence is nearly similar sounds. Con eso vamos a practicar un poquito y nos vamos a desestresar, ¿verdad? Ayer recuerden que hablábamos que también, además de decir truck, se puede decir lorry para referirnos a un camión. Entonces tenemos aquí unos trabalenguas y el primero empieza justamente con esa palabra. Bueno, tiene lorry. Recuerdan eso, ¿verdad? Ayer vimos que además de truck se puede decir lorry. ¿Qué están haciendo con el vocabulario nuevo? Cuéntenme. ¿Cuál es su técnica para aprender vocabulario nuevo, para memorizarlo? ¿No? Bueno, yo... Lo que siempre me ha gustado es escuchar música, como lo mencioné ayer, y pero sí, hay algo que yo tengo una curiosidad o algo, pues ocupamos San Dios Google, como dice. Ah, San Google. Entonces lo buscamos y ahí sí vemos algunas palabras nuevas. Ah, excelente, mire, es una muy buena forma y entretenida de aprender vocabulario nuevo. Jonathan. En mi caso, mi teléfono, por ejemplo, está en inglés todo y uso bastante Waze y entonces también anda en inglés. Excelente, buenas técnicas. ¿Y los demás? Hola, bueno, por lo menos en mi caso, digamos, yo soy programador, entonces básicamente todo está en inglés. Entonces tengo que... A fuerza. A fuerza tengo que irme familiarizando con eso. Ah, muy bien, excelente. Bueno. Otra cosa también que, bueno, también yo creo que a algunos ocupamos es ver las películas, ¿verdad? Subtituladas. Ah, sí, sí. Eso es bueno, también es una buena técnica porque se escucha la pronunciación y también qué es lo que significa. Pero sí, una de las cosas que a mí me introdujo más en el inglés fueron los videojuegos. Excelente. Qué bueno saberlo. Miren cuántas formas hay de aprender, ¿verdad? Pues cada quien tiene su metodología y los que todavía no le hayan, pues pueden intentar las técnicas de los compañeros, ¿verdad? Y de pronto, pues sí funciona. Y así se van adaptando. Bueno, gracias por compartir. Para empezar, ahora teníamos estos tongue twisters. Vamos a practicar. El primero es red lorry, yellow lorry, red lorry y yellow lorry. No lo puedo decir tan rápido. A ver, ¿quién se anima a decirlo lo más rápido posible? Volunteers, you can raise your hand. Pueden levantar la manita. Red lorry, yellow lorry. Antonio. Okay, Antonio. Yeah. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Okay, muy bien, a su pasito lo dijo más o menos rápido, un poquito más rápido que yo, porque yo con ese sí me enredo toda. Felicidades, muy buen trabajo. ¿Alguien más? A ver. ¿Puede ser el siguiente o siempre? El mismo, veamos con el mismo. Ah, ok. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Muy bien. Está dificilito, ¿verdad? Como que se tiende a enredar un poco uno. A ver, otro valiente. A ver.
experimentar entonces. Ajá. Dice red lorry, yellow lorry. ¿Qué? Parece sencillo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Muchas gracias. Vamos con el de Helen. Helen has a hen, Harry has a hamster, Homer has a horse, hen, hamster, horse, horse, hamster, hen. Ok, con ese no me fue tan peor. ¿Alguien más que se anime? Bueno, vamos a ver si puedo. Vamos. Es Helen has a hen, Harry has a hamster, Homer has a horse, hen, hamster, horse, horse, hamster, hen. Ok, bastante bien, muy bien, gracias, David. Voy a intentarlo yo. Ok, Edgar. Helen has a hen, Harry has a hamster, Homer has a horse, hen, hamster, horse, hamster, hen. Pretty good, pretty good. Thank you so much, Edgar. Antonio, veo que tiene la manita levantada por ahí. Okay. Mm-hmm. Helen has a hen, Harry has a hamster, Homer has a horse, hen, hamster, horse, horse, hamster, hen. Pretty good. Thank you so much. ¿Quién se me quedó por ahí? Vi que alguien más tenía la manita. Creo que era el malo, no me dije. David. Ajá, David. Helen has a hen, Harry has a hamster, Homer has a horse, hen, hamster, horse, hamster, hen. Bastante bien, creo que hasta le dio una tonada por ahí, como con ritmo. Muy bien, excelente. Vamos a ver cómo nos va con el tercero. It says, if cute cuddly cat could crunch color candy, what color candy would cute cuddly cat crunch? Uh-huh. A ver, les voy a dar un minutito para que lo practiquen y a ver, cuando se animan levantan la mano. Repeat for please. Okay, sure. If cute cuddly cats could crunch color candy, what color candy would cute cuddly cats crunch? Thank you. Antonio, ya se animó el primero. Vamos a ver. Está en mute, Antonio. Sorry. Uh-huh. It's cute, cuddly, cat's cobbly, crunch, colored candy. What colored candy? Wool, cody, cuddly, cat's crunch. Ok, sorry. Bastante uh-huh. Dificilita. No te preocupes porque los otros los hizo bastante bien. Muy bien, gracias, Antonio. ¿Alguien más? Bueno. If cute cuddly cat could crunch color candy, what color candy would cute cuddly cat crunch? Very good. Very good, Jorge. Thank you so much. Very good job. Bueno, pues ahí estamos con los tongue twister. Nos desestresamos un ratito. Qué bueno. Ay, qué bueno se siente. Bueno, ayer terminábamos con esta conversación, ¿verdad? Ya entrando al material, antes de pasar a asistencia, voy a esperar unos 10 minutitos más quizás para que chequemos asistencia la primera vez de la noche. Si es a las 8:20, tenemos tiempo para revisar un poco lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Practicamos, hablamos y discutimos cómo usar los articles in and. We also discussed about the verb be, cómo usar el verb be, y también vimos los diferentes titles para las personas en inglés. Y pues teníamos esta conversación, ya la habían practicado, quisiera ver si hay dos voluntarios, quiero ver, es Mari, Romeo y Rodrigo, son tres. Veamos voluntarios para que hagan el role play, para que refresquemos la clase de ayer. Tengo a Antonio, Edgar y Jonathan. Ok, vamos a ir en ese orden. Antonio nos ayuda con la parte de Mary, Edgar nos ayuda con la de Romeo y el otro compañero Rodrigo. Action, Antonio. The microphone.
mute. Vamos a ver. Okay, Antonio, there you go. Action. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lowe, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Excellent. You did an excellent job. Mencionaron bien las palabritas que nos costaron ayer, ¿verdad? Department y colleagues. So, excellent. You're improving. Estamos mejorando día con día. Es bueno. So, then we have this exercise, this paperwork, and complete the sentence using some information from the conversation above. So, you have to complete this. Number one, Rodrigo and Luis, and it says marketing managers. ¿Qué completa aquí? Vamos a ver. We are. Rodrigo and Luis they are the no sé. Ajá. Ambos son del marketing, ¿verdad? They are entonces, ajá, ahí yes, tenemos que poner are. Solamente are para que la oración nos quede Rodrigo and Luis are marketing managers. Veamos la dos, dice Romeo and Rodrigo from the same department. Romeo and Rodrigo are from the same department. Aren't, creo. Aren't, ajá. Ahí dice Rodrigo, yes, we aren't. Aquí dice, we aren't from the same department, but we are colleagues. Ok, entonces aquí nos quedaría aren't, de acuerdo aren't. Con la conversación, aren't. Y number three, we colleagues. We are. Excellent. We are colleagues. And in number four, they in the same company. They are. Excellent. Affirmative. So, viendo un poquito más sobre el verb be, ayer vimos cómo hacer oraciones afirmativas, negativas. Vimos que, bueno, en afirmativo tenemos la única forma de contractarlo y hacerlo corto es juntando el sujeto con el verb be. Por ejemplo, aquí juntamos I, am, y nos queda am. I'm late. You are, lo hacemos contractado, your. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are, they're. Esa es la única forma que tenemos para contractar en oraciones afirmativas en presente simple con el verbo to be. Ahora veamos acá, ampliando la información que vimos ayer, tenemos las negativas, ¿verdad? Decíamos que para formar una oración negativa con el verb be, solo ponemos not después de am, is o are. Am not, is not, are not. Entonces, si se fijan acá arribita, solo hay una forma de contractar en negativo para la primera persona, que es I. Okay? It says am not. Es la única forma de contractar en negativo para esta persona. Pero las demás personas tienen dos formas. Pueden juntar el pronombre personal con el verb to be y decir you're not. O pueden contractar la forma del verbo to be con el not. Aren't. Se fijan aquí, you're not. Y aquí, you aren't. Ok. Esas son las dos formas de contractar en negativo para estas personas.
Otro dato que tenemos acerca de las contracciones, que estas son comúnmente usadas en spoken English, es cuando las personas están hablando. No es muy común utilizarlas en escritura. Okay. En textos amigables e informales como correos para los amigos, textos, sí se pueden usar contracciones escritas, pero en business como negocios, cartas de negocio formales, currículums, emails formales, no se utilizan contracciones cuando estamos escribiendo, solamente en escritura informal entre amigos. Okay. Más común, sí, acostumbrarse a utilizar las contracciones al hablar. Y esto pues ya es parte del material que les compartí en WhatsApp, así que ya lo tienen ahí a la mano para referencia. Esto como para hacer un resumen de las estructuras, decíamos que para las afirmativas vamos a colocar el sujeto, que puede ser el pronombre personal o el nombre de la persona en sí. Como aquí en vez de poner he, puedo poner Carlos. Carlos is hungry. O utilizar el pronombre, ¿verdad? Una o la otra forma es correcta. Pero primero, pues, sujeto. Luego, la forma del verbo to be que corresponda, sea am, is, are. Y el complemento. Para negativas, decíamos, basta con agregar not después de am, is, are. En pregunta, esto creo que no lo tocamos ayer, nos quedamos solo con las oraciones afirmativas y negativas. Para hacer yes, no questions, basta con alterar la estructura en las primeras dos cuestiones que tenemos aquí, por ejemplo, el sujeto y luego el verbo to be. Para la yes, no question, primero es el verbo to be y después el sujeto. Si se fijan acá en la oración de ejemplo, tenemos they are happy. Esta es una afirmación. Estamos diciendo ellos son felices. They are happy. Pero en forma de pregunta nos quedaría are they happy? Are they happy? Short answer, yes they are o no they aren't. For short answers. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Perdón, solo que quisiera ver la lámina anterior que usted nos mostró. ¿Acá? Ajá, sí, es que esa. Ah, sí, ya, ahorita, sí. Creí que no era, pero sí, no, ya la tengo. Okay. Es que estaba haciendo una captura de pantalla. Ah, bueno, ok, sí. Ok, bueno. Para practicar las estructuras les puse este ejercicio en el cual tienen, como ya explicamos, ¿verdad? Cómo va una oración afirmativa, cómo va una negativa y cómo iría una yes, no question. Tomando en cuenta esto que está acá, les puse un ejercicio para que lo hagamos acá en la sección principal. La práctica es poner en orden. Lo que vemos acá indica que la primera sería una pregunta. También la número 3 tiene que llevar orden de pregunta y las demás son oraciones. Entonces les voy a dar tiempo para que en su cuaderno las escriban en orden siguiendo la estructura que ya discutimos acá con este cartelito. Hay que formar lo que esté ahí, pregunta, oración y luego pues vamos a revisar. Ahorita tienen unos 3 minutitos tal vez o 4 para hacerlo. Lo pueden hacer en el cuaderno y después revisamos. Diga, David. Sí, es que en la pantalla no está bien centrado en lo que son las oraciones. Así me aparece aquí en la pantalla del teléfono. Sale centrado, no le comprendo. ¿Los demás sí miran bien? Yes. Ok. Sí, se ve bien. Bueno, a mi computadora se ve bien. Sí, se ve bien también.
Sí, quizás tiene que ser. Mi consejo para ahí, para el compañero, es que arriba hay una pestaña que dice Options. Entonces, ahí en Options tiene que dar como Original Size o Fit o Excel Foot Screen. Y eso tal vez le pueda ayudar a que no se le vea grande a él. Ok. Ok, gracias. Gracias. Excelente.
finished? Have you finished or you need more time? Finish. I'm finishing. Okay, let's write a number one. Vamos a escribirla en el meeting chat. More time, please. Okay, take your time. The ones who finish, you can write the number one in the chat. Excellent, Jocelyn. That is the correct order. La primera era pregunta. Teníamos que empezar Art, Jonathan. That is correct. Excellent. Art, Cindy, and Carlos, marketing managers. Very good. Excellent, Esmeralda. Solo le faltó el question mark. Excellent. That's correct, Edgar. Yes, Denise and Jorge. Excellent. Yes, that is the correct order for the question. Excellent. Are Cindy and Carlos marketing manager? Very good. Now, let's check the number two. Elisa is not a floor manager. Excellent, Jonathan. Jocelyn, good job. Edgar is well. Esmeralda and Dennis is correct as well. Elisa is not. Acuérdense que primero el is y luego not. Thank you so much. Elisa is not a floor manager. Uh-huh. Yes, correct. And then number three, that's a question. Good, Jonathan, that's correct. Is Angel a truck driver? Yes, it's Jorge participating here is correct. Melissa, is Angel a truck driver? Yes, that's correct, Danielle, as well. Is Angel Jonathan? Yes. Uh-huh. Excellent. Good job with the question word order. Now let's see the number four. I'm not in the quality department. Good job, Jonathan. Jocelyn, excellent. I'm not in the quality department. Uh-huh. Dennis, that's correct. Excellent. I'm not in the quality department. Okay, that's correct. Jorge, Esmeralda. Okay, that's the question. Very good. Now let's see. Excelente, Melissa. I'm not in the quality department. Esmeralda, excellent. Very good. Finally, number five. We are English students. Okay. Ay, me ganaron. Miren, ya ni me dejaron leerlo a todos. todos participando. Excelente. Muy bien hecho. Excelente trabajo. English students. Okay. Tenemos otro ejercicio por acá. Ya que pusimos en orden, esto a veces complica un poquito, pero ustedes lo hicieron excelente. Estar colocando las palabras en el orden correcto de acuerdo a la estructura. Antes de ir a este ejercicio, ahora sí, pues vamos a chequear asistencia. Recuerden, tienen que tener su camarita encendida, decir presente. En ese momento solo veo el Excel. Así que, pues, y también por cuestiones de auditoría, está bien que pues, se escuche claramente que el participante está ahí, ¿verdad? Que dice present. Y pues vamos a empezar con el primer control de asistencia de la noche. Solo déjenme que se me perdió el mouse. ¿Dónde está? Se tiende a trabar en ocasiones. Ay, Dios. Vamos a resetearlo. Un segundito que se me ha quedado congelada la pantalla. Mm.
Ok. Creo que ahora sí ya. Álvaro Ernesto. Present. Thank you. César Manfredi. Present. Thank you. Give me 10 minutes. Sure. Please. That's okay. Denis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir. Present. Thank you. Edwin Cristobal. Present. Thank you. Esmeralda Noemi. Present. Thank you. Esmeralda Yamilet. Esmeralda Yamilet. Present. Thank you. Stephanie Carolina. Present. Thank you. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Jocelyn Esmeralda. Jocelyn Esmeralda. Present. Thank you, Jocelyn. Jonathan Salvador. Present. Thank you. Jorge Alberto. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Jocelyn Violeta. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Present. Thank you. Milton Anthony. Present. Thank you. Nelson David. Present. Thank you. Roberto Carlos. Present. Thank you. Roxana Janet. Present. Thank you. Wendy Elizabeth. Present. Thank you. Joel Moisés. Joel Moisés. Miguel Ángel. Present. Thank you, Miguel Ángel. Melissa Esther. Present. Thank you. Okay. Vamos a continuar entonces. Voy a compartir nuevamente la presentación. Ok, estábamos en este ejercicio, ¿verdad? Haciendo un review, ¿verdad? Estructura, oración afirmativa, recuerden, sujeto, verb be, am, is, are, and then the complement. Negative, it's subject, verb be, plus not, and then the complement. If it is a yes, no question, remember that the verb be should be at the beginning. El verbo debe de ir al principio cuando sea una pregunta. Yes, no question, porque también están las information questions. Esas, la estructura es la misma, solo que antes iría la WH word. ¿Conocen cuáles son las WH words o WH question words? Por ejemplo, what, why, where. Esas son las WH question words. Las vamos a estudiar más adelante. Pero la estructura de este tipo de preguntas es la misma. Nada más que primero va why, what time, when, where. Y luego el verb to be, is, are. Luego el sujeto, luego el complemento. Y al final el signo de pregunta. Entonces, con esto, luego vamos a... ok, vaya, luego de eso tenemos las respuestas. Esta yes no question reciben ese nombre porque se les puede dar una respuesta corta. Por ejemplo, si le dicen are you an English student, usted diría yes, I am. Si le preguntan a usted, ¿eres un estudiante de inglés? Usted dice, sí lo soy, yes I am. Y si es negativo, no, I am not. Okay. Por eso se escucha, sí lo escuché, Joel. Por eso se contesta sí, con yes o con no. Pero si le preguntan a usted,
why are you late? ¿Por qué estás, por qué vienes tarde? ¿Por qué estás tarde? No podemos contestar con sí o no, sino que tenemos que dar información de lo que se nos está pidiendo. Y esa es la única diferencia entre ellas. Así es que, bueno, pasaríamos a completar lo que se nos pide acá. Tenemos que leer y ver si es una pregunta, si está respondiendo afirmativamente. Siempre, como se pueden fijar acá, si es affirmative answer, decimos yes, luego el sujeto y luego el verbo to be que le corresponda. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Y así sucesivamente. Si vamos a responder negativamente es no, coma, así como lo ven ahí, no. And, ay, me cayó un animalito. Y luego, bueno, no, coma, sujeto, I am not. O no, you are not. Siempre tiene que ir con esa estructura, no, coma, sujeto, is, are, y luego not. ¿Ok? Entonces, con todos estos detalles que tenemos acá, vamos a completar estos 15 items. El primero, veámoslo juntos. Dice, I am from Canada and my classmate from Egypt. ¿Qué me falta ahí? I am from Canada and my classmate from Egypt. Is. Ajá. Ya sea él o ella está hablando de una persona tercera singular, entonces sería is. Excelente. And my classmate is from Egypt. Para que no les tome mucho tiempo, pueden escribir number one, is, para que no escriban todo. Number two, y ahí. Y este ejercicio lo vamos a hacer en grupo para que puedan compartir qué piensan, qué es lo que va ahí y pues puedan ayudarse en caso de alguna duda o pregunta. Vamos a hacer los breakout rooms. Recuerden que esto ya lo tienen, lo mandé despuesito de mediodía, creo. Mandé la presentación del PowerPoint donde están estos ejercicios. Así que vamos a hacer los breakout rooms. 2, 3. Okay, there we go. Pantalla. Yo puedo compartir con gusto. Ah, pues porfa. ¿Ya lo pueden ver? Sí, sí, ya lo vemos bien, gracias. Sí. Voy a pasar a la hoja que nos... Voy a ampliar un poquito para que la veamos. Esa. Gracias. Bueno, en la primera ya la completamos, que is from. La segunda, are you, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ir. No. Are you, oh, is you? No, is your brother a teacher? Is your brother a teacher? Yes, he is. La respuesta es la que... Dos.
Mi respuesta es yes, he is, ¿verdad? Yes. Sí, yes. Is. En la tercera, they are. No, la tercera es Sara y Janet. Aquí tiene que ser afirmativo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Sara y Janet están, ¿verdad? Están en el restaurante. Entonces, are at. Sara y Jane are at the restaurant. Are they? Are they at restaurant? Bueno, opinen por favor, porque yo soy la que menos sabe. In my opinion is Sarah and Jane are at the restaurant. Uh-huh. Only are. Solo are, ¿verdad? Yes. Okay. En la cuatro es ellos are at work right now. Mm-hmm. They are at the working at. Right now. Mm-hmm. They are. Y la respuesta es, bueno, ellos, are they? Where are they? Where are they? Sí, así quedaría, correcto. Okay. En la cinco. Aquí tiene que ser am I late, ¿verdad? Am I late. Sí, ¿verdad? Am I late. La respuesta no, You are. Yes. You are not. No, you are. No. I am late. Are. No, no está. Pero es que no sé qué es late. Perdón. ¿Qué es late? Late, tarde. Mm. O como algo. Como que ha llegado tarde. Yo estoy tarde. Uh-huh. No, tú no estás. Entonces, no, you are. Como llegué tarde. Ajá. Uh-huh. París. Is are. Ajá, ¿verdad? No, uh-huh. Is it. El capital city de Francia. Paris is the capital city of the France. Uh-huh. City of France. France of France. Sería is it, porque es lugar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ahí solo is. Paris is the capital city of France. Okay. La siete es these cookies are really delicious. La siete sería are. La ocho.
¿Quién no ha participado? Edwin. Creo que sería Aro. Where are your classmates? No, porque es pregunta. Sería, no, no importa, porque sí, tiene razón. Where is your class? Sí, está bien. Sí, correcto, sí, está bien, tiene razón. La respuesta sería. Are they in the cafeteria? Sería yes. Ah, no, es otra pregunta. Aquí hay que hacer otra pregunta. Entonces mm-hmm. sería, where they in the cafeteria? Are where o where are? No, are they in the cafeteria? Are they in the cafeteria? Ellos están en la cafetería, tiene razón. Mm-hmm. En la 8, entonces sería la respuesta o la otra pregunta. Are they? La 9. César. I am 22 years old. I am. En la. Number 9. La 9. I am, ¿verdad? Uh-huh. Y la segunda es otra pregunta. How old are you? Are you? La 10. 10. Your name is? Are Susan. And Jennifer. No sé. Sí, porque sería their names are Susan and Jennifer. Is correct. Yeah. They. Okay. 11. 11. Are you William? Yes. William. Are you William? Let it be no. Maybe no, no I am I not. Am. No. I am. Ajá, no. No, I am. No, I am. No, I am not. Grammar is easy. It. ¿Qué sería? Es una respuesta, ¿verdad? Afirmativa o negativa. Is it not? It is it not difficult. It's not difficult. It is not difficult. El número 13 es elephants. Elephants are very big animals. Are it or it are? Ah, yes, yes. Elephant. Ah, no. Elephant, it is very big animals. Abreviado o largo, ¿verdad? Mm-hmm. Okay.
Very no. important thing, porque sí lo veo que están pensando. Creo que sienten que algo no suena bien con la de los elefantes, ¿verdad? Mm-hmm. It's are. Elephants are very big animals. Ajá, no puede ser is porque no está en singular. Yes. Entonces, al estar en plural, elephants se convierte en un ello, ¿verdad? Entonces, lo correcto es así, are. Are. Ajá, solo para confirmarles, porque sí, oí que estaban con dudas. But yes, you're doing Gracias. It great. Excelente. Ok, gracias. En el número 14 sería What time is it? Is it. Okay, vamos a dar tiempo. Todavía tengo gente que está en breakout rooms. Let's see. How did you feel the exercise? ¿Cómo sintieron el ejercicio? Bien. Okay. Good. Okay, now let's check your work. Let's start. Well, we did the number one together, right? Esa ya la hicimos juntos. So, volunteer for number two. Miguel, can you read the number two, please? Okay. Are your brother a teacher? Yes, he is. Partially correct. Está parcialmente correcto. Is your brother a teacher? Exacto, is. Y ahí nos confundimos porque vemos your, pero acuérdense que your es posesivo. Es un posesivo, es tú, tu hermano. Es el posesivo para tú, tu hermano. Entonces el sujeto es él, su hermano, ¿verdad? Entonces por eso nos quedaría is. Sí, y perdón, teacher, que aquí tenía, es cierto, is, y como is. Solo puse la dos, agarré con que fuera la uno. Excellent, but yes. No, pero sí sucede, mucha gente se confunde con el posesivo, porque la R ahí a veces como que hacemos que es el sujeto, but yes, excellent job. Is your brother a teacher? Ahora Miguel, escoja la siguiente participante. ¿Quién nos ayudará con el 3, Miguel? Ok, bueno, de los compañeros que estuvieron ahí, Denis. Hola, bueno, sería la 3, sería Sara and Jane are at the restaurant. Exactly correct. Are at the restaurant. Good job. Let's continue. Dennis, select someone for number 4. That would be 4. Mario. Bye. Number 4. They are at war right now. They are at work right now. No. Yes. Y luego, where? Where? Where are they? Where are they? Where are they? Ambas era are. Okay, select someone for the number 5.
And I late? No, you are. Number five. Yes, and I late? No, you are not. Excelente. That's correct, Jorge. Can you select someone for number six? A ver, Jorge, can you select someone for number six? Jorge tenía un problema de audio. Ah, okay. No, pero ya está. Ahorita. Edwin. Edwin, are you there? Okay. Paris is the capital city of France. Paris is the capital city of France. Thank you so much, Edwin. Can you select someone for number seven, please? Edwin. Joel Diaz. Okay, thank you, Joel. Number seven, please. Joel. Joel. Number seven, please. Tiene problemas con el audio. Ok, David, ayúdenos entonces. Ok. This cookie is really delicious. Creo que se fue en la cascarita. Me equivoco. Ok, es que pensamos en que cookie es una cosa, entonces iría is, ¿verdad? Pero él lo escriba. Sí, a ver. ¿Todos tienen is en la 7? Ahí. Are. Tiene que ser are. Are really tenemos. Really delicious. Are. Porque está en plural, ¿verdad? These cookies are. Entonces, al ser plural, se convierte en un they. Entonces, usamos are. These cookies are really delicious. Muy bien. Ahora aclaramos esa duda. No es como que, como es cosa, entonces voy a usar is. Acuérdense que esto, el he, she, it, se conoce como tercera persona singular. Y ahí está la clave. Aquí ya no está en singular, ya es un plural, entonces usamos are. Y muy bien, llegamos a ese punto. Excelente. Number eight, vamos a ver un voluntario. Raise your hand, number eight. We are your classmates. Where are your classmates? Are they in the cafeteria? Are they in the cafeteria? Excellent. Thank you so much, Jocelyn. Number nine, volunteer. Edgar. Number nine. I am 22 years old. How old are you? Excellent. That is correct. Thank you. Number 10, Jonathan. Their names are Susan and Jennifer. Excellent. That's correct. 11. Volunteer for number 11. Their names are Susan and Jennifer. Yes, number 11. Sorry, is I say the 10. 11 is, are you William? No,
I am not. Excellent. That's correct. Thank you so much. Volunteer for number 12. Alguien. Grammar is easy. Nos está diciendo que la gramática es fácil. It is difficult. It is not difficult. Ajá. Exacto. Ahí tenía que ser negativo, ¿verdad? Porque dice esta la primera, dice grammar is easy. Lo opuesto es difficult. Entonces, no es difícil. It isn't o it is not difficult. Very good catch. Muy bien. 13. Elephants. Elephants are very big animals. Excelente. Elephants are very big animals. Por lo mismo que ya discutimos, ¿verdad? Es un plural. Entonces, utilizaremos are. Si solo dijera elephant, si fuera singular, sí pusiéramos is. Uh-huh. But yes, it's in plural, so we use are. Let's see number 14. A ver. 14, volunteer. What time is it? It is a 3. It is 3 o'clock. Excellent. Uh-huh. Ambos casos is. What time is it? It is 3 o'clock. Excellent. And the last one, number 15. Edgar, thank you. Hi. I am very hungry. Let's go eat. I am very hungry. Let's go eat. Yes, excellent. That is correct. So thank you so much for your participation. Sé que esto nos ha ayudado a reforzar el tema del verb to be. Ahora vamos a un ejercicio un poco más interactivo. Espero que les guste. Aquí está. Este es un multiple choice. Tienen diferentes ítems. Ahí tienen oraciones, como mini conversaciones, preguntas y las tres opciones. Am, is, are. Vamos a elegir la que mejor complete lo que se nos pida, ya sea oración, pregunta, y tenemos que ver también el escenario, ¿verdad? Hay que leer todo para saber cuál es el escenario, saber si va a ir afirmativo, negativo, etcétera. Igual la vamos a hacer en grupo. Primero seleccionar, ¿verdad? Yo sé que muchos tal vez no tuvieron chance o oportunidad o no imprimen el material, and that's okay. Pueden hacerlo en el cuadernito, ¿verdad? Poner número uno, digamos la respuesta número uno. Veamos, my brother knows how to fly an airplane. He a pilot. ¿Qué sería? A, B or C? A. 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 That is the correct A. answer. Entonces solo escriban number one, A. Number one, A. My brother knows how to fly an airplane and he is a pilot. Y así van a discutir las demás respuestas en grupo, tal y como lo hicieron anteriormente. Y los felicito porque interactuaron muy bien en los grupos que estuve escuchando. Solo me meto si es realmente necesario, pero me gusta escucharlos pensar. Entonces, lo van a hacer así y luego para chequear sus respuestas, ahí tienen el enlace del video para que sea más interactivo. Ahí está el enlace y se los voy a escribir en el chat también porque a veces cuesta un poquito sacarlo de del PowerPoint. Se traba, cuesta copiar, pegar. Entonces ahorita le voy a copiar el enlace. Esto lo van a hacer, es el último paso. ¿Okay? Primero pensamos las respuestas, las discutimos. Y ya cuando tengamos todo, vamos a chequear en el video a ver si nuestras respuestas fueron correctas. Y vamos a ver to everyone. Ok, ahí está el enlace. Lo pueden copiar y pegarlo en su notepad. Los que están desde la computadora, esto, recuerden que es el último paso. Primero, pensar, analizar las respuestas y después chequear si estuvieron correctas. Así es que ya están listos para el breakout room. Vamos a hacerlo. Bueno, ahí están bien. Vamos a ver.
Okay, let's join the rooms. Voy anotando tal número y tal opción. Entonces, por ejemplo, la primera ya sabíamos que era A. Entonces, con la segunda. Literal A. What is he? No, he is. Letter E. A. No, E. A, ajá, A. Are you hungry? Yes, I am. Número tres. Letter B. Letter B. I let my cousin bug me. Who is hungry? Yes, I am. Four is a letter B. Yes, I am. Con la letra, perdón, en la cinco. En la B. Number four, número cuatro. Número cuatro. I like my cousin, but he is always late. Sería la B. En la cinco. I am strong. La A. They aren't. Okay, yes, letter C. Are we on time? What time is it? Letter C. Seven, letter C. How old are you? Letter C, I am 24 years old. My friend and I am about my friend, I am C. I am about students. Oh no, I'm late. Número 10, letra A. Am I late from the final history? Once letter B. Hello, it is not it is hey. Yeah. How old are you? I am 30 years old. Sería letter C. All are letter C.
That movie is funny. It's funny. In fact, it's quite boring. Hey. There are many people in the English class. Adrian King is very good friends. They like go shopping together. Adrian King. Yeah, letter C. Letter C. No sé si quieren, bueno, una por una que la podemos pronunciando con la respuesta que hemos anotado. Bien. La primera, pues, ya se dijo. ¿Quién quiere comenzar con la segunda? Pues, where is he? Is he at work? Esa sí la pasé. Bueno. No, he isn't. It is. Hey. Con la tercera, ¿quién quiere continuar? Pero, are you hungry? Yes. Yes, I am. I like my cousin, but he is always late. Where are you from? I am from Santiago. I am from Santiago, Chile. Sería, are they here? Are they here? No, they aren't. No, they aren't. Sí. Are we on time? What time is it now? How are you? I am 24 years old. Okay. Esa es how old. Oh. How old. Oh. Ajá, how. Porque si pronunciamos como decir how are, es como how are you. Se puede confundir. Ajá, es que bien parecido. Ajá, por eso les decía. El cómo estás es how are you. How are you. Este es how old. How old. How old? Ajá, how excelente. Old. Otra vez, how old? How old are you? Excelente, how old are you? Continue. My friend, and I am both a student at the same school. A ver. Can you repeat the number one? What was the answer? ¿Cuál seleccionaron en el number nine? Number nine. Mm-hmm. Letter C. T. ¿Sí? ¿Por mm-hmm. qué si digo mi amigo y yo? Are both. Sí, porque somos nosotros, ¿verdad? Mi amigo y yo nos convertimos en un nosotros, pero nos llevamos con el I. Entonces, sí, ahí está la cascarita, ¿verdad? A veces no dice, sí. Entonces dice I, entonces, pero no, my friend and I nos convertimos en we. Entonces, la respuesta sería are. Luego van a llegar al video. Continue. I know. I like for the final story. Uh-huh, that's final. Oh no.
Am I late for the final history exam? Yes. Mm-hmm, pero no la repiten. I am late for the final history exam. Remember, it's final history exam. Final history exam. Mm-hmm. Very good.
¿En qué room estaba Wendy? ¿Se recuerda? ¿O quiénes estaban en el room para volverla a ubicar en el mismo? No recuerdo los nombres. Estaría con... Bueno, tengo uno de cuatro caballeros nada más. ¿Sería ese? No, había una chica también. Roxana. Habían dos. Ah, sí. Aquí solo está Roxana. Habían dos de lentes. Aquí hay dos, Esmeralda y Jocelyn. Tal vez en ese, en el uno, creo que estaba. La voy a unir ahorita. Gracias. Vaya. Todavía hay algunos en los breakout rooms. Vamos a esperar que se termine el tiempo. Ok, aquí estamos ya. Bien, ¿cómo les fue en el ejercicio? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Bien, bien. All good? All correct? Yes. ¿Todas les salieron correctas? Yes. Excellent. No questions about this? ¿No hay alguna pregunta, alguna duda respecto a las respuestas de los items? Quizás en la número 9. Me quedé un poquito confuso en cuanto al uso del are en la 9, porque el pronombre I está ahí, entonces creí que era am. Ajá, y creo que les pasó a algunos por ahí también. Esto, vimos I y dijimos am, pero no está solo I, sino que dice my friend, mi amigo y yo. ¿Nos convierte en qué? Plural. Plural. En nosotros, ajá, nosotros, mi amigo sí. Y yo, es un we, nosotros, yes. Entonces, he ahí, fíjate. Ese es un plural, mi amigo y yo, ya somos dos personas, entonces es we. We are both students at the same school. Y ese era, y es lo bueno de estos ejercicios, ¿verdad? Que nos hacen como reforzar cosas así. Y pues de repente es como que, ok, no está ahí solito, es un plural, and that's it. That's the idea, very good. Any other? La número 13, más que todo la pronunciación correcta en
que sería, digamos, una how are you, y esa, how are you. How are. Ajá, nos acordamos del animalito, how are, del how are. Ese es para preguntar cómo estás tú, how are you, how are you. Y el otro sí es how old are you. Tenemos que hacer bien como gesticular, ¿verdad? Es mover la boca para que no se confunda. How are. Y el otro es how old. How old are you? It's like difference, pero sí puede confundir si no se pronuncia bien. How are you? Hay muchos chistes, ¿verdad? Con el how are. But yes, para preguntar cómo estás, how are you? Y la edad, how old are you? Any other thing? ¿Algo más que quieran mencionar antes que pasemos al siguiente? Nosotros discutíamos tal vez la forma de la 4, maestra. Sí, el like my cousin era de me gusta mi primo. Ok, muy bien. Es una buena pregunta. El I like, si en inglés, bueno, es una interpretación diferente a que si lo traducimos como me gusta, ¿verdad? Pero si yo le digo I like you, en inglés, él es como un decir, me cae bien, tú me caes bien. Okay, I like you. You like me? ¿Te caigo bien? Creo que ahí dice, es como mi primo. Y tendría que ir el verbo to be. Para hacer comparación con like, se usa el verbo to be, it's like my cousin. Es como decir, me cae bien mi primo, pero a decir verdad es un tardista, ¿vea? O sea, te quiero, pero sos tardista. Me cae bien, pero sos como irresponsable. Como que la estuviera contratando para trabajar o para hacer un homework, ¿va? Ajá, por ejemplo, si a usted le piden de repente, mira ahí qué tan buena paga es tu primo. Mira, o sea, es buena onda, pero es mala paga, ¿vea? Te voy a decir la verdad. Entonces, te quiero, pero o sea, digo la verdad. Entonces sí creo que la oración iría en ese sentido. Y qué bien, todas estas curiosidades le llevan a tener un mejor conocimiento, a ir ampliando, ¿verdad? Así que toda pregunta es importante y muy bien que las estén haciendo. Pero la sí, otra como pregunta que teníamos nosotros era en la 14, solo la palabra quit. 14, quiet, es como decir quiet. Un poco aburrida. Esa duda teníamos, si era poco, pequeño. Ok, gracias. Yes. Ah, y había otra más. A Daniel decía que sonaba en la 9, sonaba algo. Quiero ver si era la 9 o no. La 10 sonaba algo raro cuando decíamos, oh no, and I late. Es como que estamos haciendo la pregunta, am I late for the final history exam? Me imagino que la persona llegó y tal vez le pregunta al maestro, ¿ya llego tarde o todavía estoy a tiempo de tomar el examen, verdad? Am I late for my final exam? Ok, gracias, maestro. Uh-huh. Any other question? Okay, let's continue then. Si no hay más preguntas, tenemos acá un ejercicio en el cual vamos a practicar un poco de cómo introduce ourselves, cómo presentarnos a nosotros mismos, y tenemos vocabulario acá. Decimos first names and last names. Ya sabemos que son first name es apellido. Primer nombre. Ajá, primer nombre es first name. Last name es apellido. Exacto, muy bien. Last name, apellido. First name, sus primeros nombres. First names y last name. Ya definimos eso. Hay otra manera de llamar al last name y es bien común. ¿Alguien la sabe? ¿Otra forma de decir apellido?
Es bien común en inglés. Ahí se las escribí. Surname. Lo pueden ver como last name o surname. Si dice surname, es apellido. Y otra interesante es middle name. Middle name. Ahí se las estoy escribiendo en el chat. Segundo nombre. Exacto, su segundo nombre. That's your middle name. For example, your middle name is Salvador. Correct? Yes. Okay. That is it. So that's como para ampliar un poco y tomemos nota, ¿verdad? Podemos decir last name o surname. Luego tenemos first name, que sería su primer nombre, y su middle name como segundo nombre. Y vamos a escuchar de esto. Tengo el audio, tengo el material. So vamos a escucharlo desde ahí. Y luego vamos a practicarlo. My. There we go. Creo que ya lo puedo hacer un poquito. No, ya no. Ok, voy a compartir sonido para que lo escuchen y luego vamos a ir a practicar. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Y ahí teníamos el audio de esta conversación. Is there any question? ¿Hay alguna pregunta? Nice to meet you. ¿Algo otra forma de decir nice to meet you? It's a pleasure. Ajá, it's a pleasure. Be glad to meet you. To meet you. Ajá, podemos usar it's a pleasure to meet you. Podemos utilizar glad, que es como decir encantado o encantada de conocerte. Meet you. Glad to meet you. So we can use this one para que sea como un poquito más avanzado, ¿verdad? Para salir del famoso nice to meet you. We can say it's a pleasure to meet you. Glad to meet you. ¿Verdad? Este, el welcome en esto parece que también se ocupa, ¿verdad? Welcome es una manera de agradecimiento. Puede ser para dar un agradecimiento o bienvenida. That's welcome. Any other question? Okay, so if there are no more questions, we can go ahead and practice this. Vamos a practicar esto siempre en grupos y pueden sustituir la información que está ahí. Pueden utilizar sus nombres y sus apellidos para hacerlo un poco más real. Y pueden sustituir el nice to meet you por it's a pleasure to meet you o glad to meet you. And igual esa conversación está en el PowerPoint. Y vamos a hacer un poquito más pequeños los breakout rooms para que sea más rápido en la interacción. Vamos a ver. ¿Qué tenían bien? 2-3 per room. Maybe. 4. Okay, let's go ahead and practice. Introduce yourself. Hola. Hola. ¿Quién quiere compartir o comparto yo? O sea, para que veamos el diálogo. Comparte tú. Por favor.
Este sería el diálogo. Entonces, no sé quién quiere comenzar. Comienzo yo. ¿Está bien? Okay. Hello, my name is Wendy. Wendy Calix. Hi, my name is Denis Ramos. It's nice to meet you. Pero se me olvidó su nombre. Denis. Denis. Nice to meet you too.
Vamos a esperar que salgan todas porque ya es hora de hacer el segundo chequeo de asistencia. No me deja compartir video, no sé por qué. Siempre le doy start video, pero me aparece con una pleca y le doy clic y no me deja. No sé por qué. Y los demás sí pueden compartir, sí han intentado. ¿O le dio el mismo problema a todos? Bueno, al final a nosotros se nos olvidó. Al inicio el video anterior sí lo íbamos a poner, pero nos quedamos solo con la lámina. No probamos si se compartía el video. Ah, ok. Bueno, puede ser tal vez el navegador que hay que probar. Tal vez si lo están haciendo la meeting desde Explorer, hay que usar Chrome. Tal vez eso. O el dispositivo a veces también, los celulares. Si es de celular, a veces no da como muchas opciones. Bueno, yo tengo una Chromebook, pero ayer estuvo bien y no se me apagaba el video. O sea, ahorita, porque okay. Ahorita solo estoy en imagen, pero le estoy dando en el botón Start Video, pero no me saca. Y él como que automáticamente me bloquea y eso es lo que, no sé por qué. Y ahorita le estoy dando y hoy sí ya no me deja que yo me vea, pues, sino que se ve mi foto. Ah, ok. Bueno, habrá algún glitch ahí, tal vez sea necesario reiniciar, pero no se preocupe, ahorita ya pues tenemos nota de eso y si no puede encender la cámara, está bien. Está bien, solo es say present y ya. Vamos a chequear. Álvaro Ernesto. Present. César Manfredi. Present. Denis Vladimir. Present. Edgar Edemir. Present. Edwin Cristóbal. Present. Esmeralda Noemí. Present. Esmeralda Yamilet. Present. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Vamos a continuar con Jocelyn Esmeralda. Present. Jonathan Salvador. Present. Jorge Alberto. Present. José Daniel. Present. Jocelyn Violeta. Present. Mario Osvaldo. Present. Milton Anthony. Present. Nelson David. Present. Roberto Carlos. Present. Roxana Janet. Present. Wendy Elizabeth. Present. Joel Moisés. Present. Miguel Ángel. Present. Melissa Esther. Present. Muy bien, excelente. Gracias a todos y todas. Okay. Bueno, eso es con la asistencia. Ya terminamos el ejercicio en el que pues pudieron interactuar un poco ya como introduce yourself. Vamos a ver cómo van con los ejercicios de la plataforma. No los he hecho. ¿No? Todavía no. Ok, recuerden que para el viernes ya tiene que estar terminada por lo menos la primera sección y que pueden adelantarse. En base a lo que hemos visto, ¿cómo completarían la número uno? It says, read the following sentence and choose the best choice. Vamos a ver, Antonio. Excuse me. ¿Cómo completaríamos la número uno? Michelle, floor manager.
¿Cuál de estas tres opciones sería para la número uno? Michelle is a floor manager. Okay, thank you. Melissa Esther, la número dos. He's not floor manager. Okay, probemos. Esther, number three. I am assembler. Assembler, okay. Number four, veamos quién más anda por ahí. Jocelyn Esmeralda. You are a mechanic. Okay, thank you. Dennis, number five. Ina, I am teachers. Okay. Y le dan enviar. Y exacto. Todas las respuestas son correctas. Y así de fácil vamos a ir completando los ejercicios en esta sección. Vieron que está bien fácil, solo son que eran 5 items here, 5 items, y luego cuando completan le dan enviar. Y ya pues está su primer ejercicio hecho, y así sucesivamente pueden ir avanzando con los demás ejercicios. Como les repetía, no hay un límite, pues ustedes pueden avanzar tanto como puedan. Y tratar, ¿verdad?, de ir avanzando para que no se piense que hay algún abandono de su parte. Que se vean activos en la plataforma es lo ideal. Bien, vamos a continuar entonces. Tenemos acá otro ejercicio relacionado siempre con el verb be. Es una conversación. Y tenemos las dos opciones en paréntesis. Es una conversación, Jennifer, David, están presentando. Vamos a ir completando. Les voy a dar tiempito para que lo hagan y luego vamos a chequear, es leer la conversación y escoger cuál de esas dos es la que completa mejor el diálogo. Lo vamos a hacer en la sección principal y luego vamos a chequear y a repasar un poco. I am fine. Vamos a ver, y la otra sería. I'm sorry, where's your name again? Mm-hmm. David. It is David Medina. David Medina. Jennifer. That's right. This is Sarah Connor. Connor. She is in your office. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Sarah. Hi, guy. I think you are in my English class too. Maybe. All right. Yes, I am. Mm-hmm. I am Jennifer Miller.
You are in my class. She is her class. Jennifer is her class. He over there. Over there. Steven is over there. Miss Miller. My last name is Miller. Are you Steven Carlson? Yes, I am. No, I am not. Who are you? I am fine. I am. You are. He's. He is. She's. She is. It's. It is. Complete the conversion with the correct words and practice. Then practice with a partner. David, hello, Jennifer. Who are you? I am fine, thanks. I am sorry, what's your name again? It's David. David Medina. That's right, David. It is Sarah Connor. She's in her math class. Hi, Sarah. It's neat to meet you. Hi, David. I think you are in my English class too. All right. Yes, I am. Okay. Bum, 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 bum. It's finished. It's done. Vamos a ver. Here we have the exercise. Let me share the answers with you. Okay. First one is already done. It says, hello, Jennifer, how are you? And then, how did you complete it? I'm fine, thanks. Uh-huh, okay, that's right. I'm fine, thanks. I'm sorry. Uh-huh. I'm sorry. What's your name again? Mm-hmm. It's David Medina. Uh-huh, it's David Medina. Uh-huh, continue. That's right, David. This Sarah is Connor, she is in your math class. She is in our math class. Hi, Sarah. I am. Nice to meet you. Nice to meet you. It's nice to meet you. Hi, Debbie. I think. I am. Okay, good. So you can see the answer here. Aquí está la conversación completa con las respuestas. Tenemos a David, Jennifer. And yes, solo son dos, ¿verdad? David y Jennifer. No, sí. Está Sara también, son tres. Sara, sí. Jennifer, David y Sara. Ahí está la conversación completa, no la puedo hacer más grande, pero si tenemos tres voluntarios, tal vez para que hagan un roleplay rapidito, antes de que terminemos la sesión de hoy. Ok. Hello. Ok, Esmeralda, ¿y quién más con Esmeralda? ¿Dos más? I am.
Roxana, ok. Tenemos a Esmeralda, Roxana. ¿Alguien más que se anote? Y Jocelyn, ok. Pueden empezar en ese orden. Primero Esmeralda haciendo el rol de David, Roxana, Jennifer, y pues luego quedaría Sara. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thank you. I'm sorry, what's your name again? It's David, David Medina. That's right, David. This is Sara Connor. Es aquí, creo que ahí va Sara, ¿verdad? No. Yo le estoy presentando a Sara, ¿verdad? Sí. This is Sara Connor. She is on my class. Okay. Hi, Sara. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Okay. Pretty good. Thank you so much. So, what's your last name? Again. Again es como otra vez para repetición. And yes, that's correct. No sé si tienen alguna pregunta con el ejercicio antes de que terminemos la sesión. ¿O estamos bien? Ahorita bien. Estamos bien. Excelente. Muy bien. Bien confundido. ¿En serio? Broma. Okay. Eso espero. La ya asusta. Me asusta. Entonces hay que hacer repaso. Ok. Bueno, eso sería todo por ahora y pues seguiremos mañana dándole continuidad a los contenidos. Y pues les deseo un feliz descanso y solo quedaría en la sesión one-on-one con César Manfredi. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Gracias. Good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Hey, César, gracias por quedarse un ratito más, de que ya esta noche están cansaditos, pero pues las sesiones uno a uno son importantes para saber cómo va con sus asignaciones de la plataforma, cómo se siente con el programa, siente que le está ayudando, hay algo que todavía le cueste. No, con las tareas todavía no, no las he tocado. Hasta mañana sería que me pondría al día. No sé si para responderlo tendría que hacer totalmente en español o inglés. ¿Las tareas o a mí? O... A usted ahorita. Como usted guste. En español. Ah, bueno. Entonces, ¿sería en español? No, a ver, como le digo, no he tocado todavía el material. Ya lo descargué y solo termino una actividad de la oficina hoy. Ya mañana, mediodía, ya me pongo al día. Ok. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí. Ah, muy bien. Entonces, cualquier duda o pregunta que le surja o si de repente tiene problemas con algún ejercicio, nos lo puede hacer saber a través del WhatsApp para poder ayudarle. Lo importante es que los tenga completos antes de la medianoche del viernes, porque constantemente el personal de administración están chequeando que las tareas se estén realizando. Para, pues esto es una muestra más de que el participante está activo en el programa. Uh-huh. Así que sí, tal vez ponerse al día y cualquier cosa, pues estamos a la orden en el chat por cualquier pregunta.
con los temas, ¿cómo se siente? ¿Siente que vamos bien? ¿Está entendiendo los temas? Sí, vamos. Yo siento bien. Siento que vamos bien. No tengo, de momento no tengo problema. Ok. De los ejercicios que hemos hecho, ¿hay alguno en particular que usted sienta que le ayuda, le motiva, le disfruta, o algo que sienta que se le complica igual para tomarlo en cuenta? No, tal vez. Bueno, yo anteriormente he estado en otra clase, igual de por INSAFOR. Bueno, no sé, la verdad, ahí va a ser a criterio, pero tal vez irnos tal vez acostumbrando a que todos vayamos tratando de irnos soltando con el inglés, ¿verdad? Que pocas palabras, o que diga X, diga de esta forma, ¿no? Porque yo creo que de esa forma podríamos irnos quitando el miedo. Yo conozco un poquito, pero como dejé de practicar, me cuesta un poco, me cuesta igual, ¿verdad? Pero creo que sería bueno que todos fuéramos bajo esa misma línea. ¿De practicar más diálogos o...? Uh-huh. Más diálogo o tratar de ir respondiendo o interactuando un poco en inglés, ¿verdad? No sé. Ajá. Sí, ahí como les decía en la iniciación del módulo, que la participación es importante, pero pues es como... ahí como no todo. Es voluntario. Ajá. Sí, pero en cualquier momento el micrófono es suyo. No vaya. Sienta pena, usted solo levante la manita ahí donde están participaciones, participantes, creo que le aparece, o si no, donde uh-huh. hay unos tres puntitos, y sí. ahí dice raise hand o levantar la mano. Cuando usted quiera participar, puede hacerlo de esa manera, para así yo veo el mensajito de que usted está voluntariándose a participar y ahí le podemos ayudar. Ok. Uh-huh. ¿Algo más que quisiera agregar, don César? No. Ok. Le agradezco mucho su tiempo que se haya quedado y pues lo dejo descansar y espero que se pueda unir mañana y tenerlo en todas las sesiones. Ah, una pregunta más. Uh-huh. Vaya, hoy por tema de lluvia no me pude conectar. Bueno, no me conecté. Pero no tenía la cámara activa, no sé si me va a afectar en cuanto a la conectividad, a las horas que debemos de estar conectados. Fíjese que sí les afecta, pero el día de ayer veo que estuvo un minuto, le faltó, estuvo 119 minutos. El conteo de ahora lo vería hasta mañana, pero lo ideal es que estén conectados los 120 minutos todos los días, pero creo que por el tema de la lluvia se puede comprender que no va a ser el 100% del tiempo para muchas personas, al menos por la emergencia, ¿verdad?, del día de hoy. Uh-huh. Así es que pues lo que debería lo que les sugiero es que de las demás, pues, trate de estar, ¿verdad?, la mayor cantidad de tiempo posible. En la meeting yo la abro unos 5 minutos antes para probar cualquier... abro la meeting, pero no me activo yo porque estoy revisando material, abriendo todas las ventanas de lo que voy a necesitar. Pero ese tiempo ustedes ya pueden estar conectados para que ahí vaya reponiendo también el Zoom. La meeting, ajá, es la misma del Zoom, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Ah, porque yo ahora que venía manejando igual me conecté antes y que ya tratara de ¿cómo se llama? De que ya cuando solo se conectara ya automáticamente estuviera conectado, ¿va? Porque la vez anterior me afectó que igual yo me conectaba
poco tarde, unos 10 minutos después a veces, por el tráfico. Y me afectó y ya no pude seguir al siguiente nivel. Sí, sí, entonces tratar, ¿verdad? Lo más posible de no faltar. Ajá, y otra, tal vez no sé, y yo lo estoy haciendo mal, pero no habrá alguna forma de que el link, por medio del link, se conecte automáticamente o necesariamente tengo que ponerle el código, mi correo, el nombre. Sí, siempre tienen que ingresar así porque es de esa manera en que usted queda registrado en la meeting y se le cuenta la asistencia en la plataforma, que da su registro de que se conectó. Es como firmar asistencia. Entonces sí tiene que hacerlo en cada sección. Ya. ¿Algo otra duda o pregunta antes de terminar la meeting? No. Ok, ahí estamos a la orden. Cualquier duda o pregunta la puede hacer saber en cualquier momento. Esto es solo como para ir sabiendo uno a uno de ustedes sus opiniones, sus inquietudes, ¿verdad? Si de repente con lo de los diálogos, como le digo, levante la mano, ahí puede participar. Y además de los materiales, usted ha visto que sí les pongo diálogos adicionales, pero sí ya es que tanto usted quiera participar. Y la ayuda es para usted mismo, ¿verdad? El viernes tendríamos evaluado, ¿verdad? La tienen que hacer ustedes. Las evaluaciones son solamente dos. Y sí, la primera tiene que estar completada el próximo viernes. Ah, ok. Bueno, está bien. Bueno, entonces, gracias a usted por su tiempo, por quedarse un ratito más. Le deseo que descanse y nos vemos mañana, primero Dios. Primero Dios, buenas noches. Buenas noches.